Mira, 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 Dios mío, cuánto trate sucio. Yo con este muchacho arriba, fregando, trapeando, cocinando, y esta muchacha no llega. Pero Jehová, son las 12 del día y esta muchacha no llega. ¿Qué yo voy a hacer con esta niña, Señor? Toma dominio y control con esta muchacha en esa calle, porque ya yo no encuentro qué hacer con esa muchacha. Pero Dios mío, ¿qué yo voy a hacer, Jehová? Y este niño llorando con hambre y uno sin nada que darle. Yo no sé lo que voy a hacer. ¡Ay, esto sí es vida! Dios. ¡Mami! ¡Ay! Por la cabeza. Entonces, estas son las horas de tu llegar desde anoche que te fuiste y dejaste a este niño aquí llorando. Mira, toma tu cojombo y te me va a largar de la casa con tu muchacho. Que yo no aguanto esta situación ya. Nosotros vamos a hacer algo, tú y yo, para que lo sepas. Mira cómo tú llegas embriagada desde anoche. ¿Quién sabe lo que tú hiciste en la calle? Y mira cómo llega ella. No, pero es verdad que esta muchachita... Mira, muchacha, no te metas mucho. Y te... Mira, buena freca. ¿Tú estás loca ahí? ¿Tú sabes que es una mujer cristiana? Mira ese niño cómo está, mira. ¿No te da pena ese niño a ti? ¿Eh? No me dan pena a mí. Déjeme vivir mi vida. Mi marido, el papá de ese muchacho le trae sus cuartos, trabajando. Ay, ¿por qué le trae? Tú andas de vagamunda en la calle. Porque eso es lo que a ti te gusta, la vagamundería. Mira cómo trata ese niño. Mira, mira, eso da lástima ese niño. ¿Eh? Yo aquí fregando y trapeando y haciéndolo todo y tú gozando tu calle. Muchacho, camina. Pelándome las rodillas, orando por ti para que el Señor tome dominio y control contigo en esa calle. ¿Orando para qué? Para que Dios te ayude. Que me ayude en esto. Dios mío, Padre de la Gloria, ¿qué voy a hacer? Ven, mi niño, ay, Dios mío. Este niño va a pasar trabajo. ¿Qué trabajo? El papá le está dando. Venga, le dije que se vaya con tu muchacho, este. No la quiero en la casa, ya. Borrachita, váyase, arranque ahí. No lo que usted se queda con el muchacho. Yo no voy a quedar con muchacho. Te vas a llevar su muchacho, que ese es su cojombo, no es mío. Cójalo, regalo. Ve los trastes, ven, Javi, quítate ese humo y ven a fregar ahí. Yo tengo sueño, pasar la noche. ¿Tú tienes sueño? Sí. Vagamundeando la noche entera. Y yo aquí fregando, cuidando muchachos y trasnochándome, pelándome las rodillas, llorando por ti. No, deja que yo sea feliz. Usted vivió su vida, deja que yo vive la mía. Ya. Mira, muchachita, muchachita, controla. Dios mío, pero Padre Jehová, ¿qué yo voy a hacer, Dios mío? Tú sabrás, Señor. Mira, Dios mío, mira. Mira, lo único que yo te pido en esta vida es que tome dominio y control con esa muchacha. Que no encuentro qué hacer. Yo no encuentro qué hacer con esta muchacha ya. Mira, a mí usted me da banda. Ese muchacho tiene todo ahí. Es usted que siempre haya que hacer. Mira, ni caminar con esa niña. Dios mío, se va a caer. ¿Y qué es lo que yo ni la mano le voy a poner? Yo lo voy a dejar quieto. Pero Padre de la Gloria. Dios mío. Ay, dame paciencia, Jehová. Tú eres el único que puede darme la fuerza para yo seguir orando por esa niña, Dios mío. No encuentro qué hacer ya. Amante Dios y Padre que estás en los cielos, en esta hora estoy delante de tu presencia para que tú tomes dominio y control de mi vida. Y de la vida de esa hija mía, Jehová, que se ha tirado a la calle, ha abandonado a su hijo, me ha abandonado a mí. Señor, he dejado de ir a tu templo, porque no puedo ir con ese niño en la casa. Padre de la Gloria, en esta hora te pido que tú me la protejas y me la cuides en la calle. Señor, tú sabes cómo somos la madre con los hijos. Tanto que nos preocupamos por ellos y ellos no se preocupan por uno. Pero Jehová, seguiré dando rodillas
hasta que Dios la libere de ese mal que ella lleva en la calle, Jehová. En el nombre de Jesús, gracias, Señor. Espero que tú oigas mi plegaria, que tú oigas cómo yo estoy sufriendo. Pero eso te lo pido, Señor Jesús. Gracias, Señor. Gracias, Jehová, porque tú eres el único que puede ayudarme. En el nombre de Jesús. Ay, Dios mío. Amén, Dios mío. Tú sabrás lo que va a hacer, Señor. Toma de mí mi control de esa niña. Ay, Jehová, gracias, Señor, que tú eres el único que me va a ayudar para que esa niña salga de esta calle, Dios mío. Ayúdame, Señor. Aleluya. Ah, pero el muchacho no va a llegar. Pero Felipe. Oh, pastor, ¿y usted? Dios bendiga, ¿qué hace aquí? Aquí esperando un muchacho que me va a llevar donde la mujer a entregarle dinero al hijo. Mire. Al hijo mío, ¿usted sabe? Precisamente yo quería verlo y gracias por tocar el tema. Mire, Felipe, usted sabe que la madre de la mujer que era suya, una mujer de Dios, una mujer que está sometida, sí, y se congrega con nosotros. Sí, yo sé. Esa mujer vive orando por la esposa que era suya, por la mujer que era suya, la madre de su hijo. Sí, no, yo sé que ella no es evangélica. Esa mujer que ora mucho. Y si usted algún día siente orar, ore, aunque usted no sea cristiano, ore, porque la oración tiene poder. Esa mujer, lamentablemente, si usted pudiera quedarse con ese niño, yo sé que con usted el niño va a pasar menos trabajo que con ella. Porque no, cuando pero esa mujer quiere vacilar, cuando esa mujer quiere andar, cuando esa mujer quiere beber, le deje el niño a cualquier gente que aparezca y se va y se vira del mundo. Mire, no me diga entonces, eso. Entonces, usted es un hombre que vive trabajando. Sí. Y preocupándose por ese niño para que esa mujer al final deje que ese niño pase sin sabor. Sí, pero pastor, entonces quiere decir que ella entonces sale a beber y a rututir en la calle, pero eso quizás con las otras amigas que ella aprende todo eso, porque ella no era así conmigo. Ella le, pero después que ustedes se dejan, que esa mujer probó la calle, a ella le gusta eso, a ella le gusta andar, a ella le gusta brincar, y la madre ha hablado muchas veces con ella y ella no entiende. Entonces, ¿qué yo le recomiendo a usted? Yo voy para allá. ¿Qué yo le recomiendo? Que hable con ella. Hable con ella, líder, porque la angelidad es que sufre en medio de esa tormenta. Es no, el no, niño. Sí, José, el yo, niño es el que sufre. Yo entiendo. Mire, pero no entiendo, porque en sí, eso era lo que ella quería. Eso era lo que ella quería, sentirse libre. Ella dijo, dije, que no puede estar conmigo, como se sentó un día así en el sofá. No. Se tiró y dije, ya, si ella no quiere estar... Bueno, pues eso es el problema. Está ahí. Bien, pero oiga, ¿con qué palabra ella dijo? ¿Ella dijo de qué? Ay, yo lo que... Mira, ¿sabe una cosa? Yo lo que quiero es ser libre. Déjame que tranquila, dijo ella. Digo, está bien. ¿Tú quieres estar libre? ¿Qué es lo que tú quieres? Dime, ¿tú quieres dejarte de mí? Dejémonos si tú quieres y no hay ningún problema. Eso, para eso era que ella quería, dije, sentirse libre, para andar bebiendo, rututeando. Entonces la abuela de la mamá de ella es la que paga todas las consecuencias y el hijo también. Pero yo voy a hablar con ella. Líder, mire, lamentablemente la juventud hoy en día lo que quieren es calle, alcohol, esquina, teteo, hay que orar. Y visítenos, líder, recuérdese que Dios tiene propósito con usted. Amén. Ahora, si usted ama a esa mujer, yo creo en la restauración de Dios. No, en sí. Yo creo que Dios puede restaurar cosas que el enemigo ha destruido. Mire, varón, si es que Dios nada más la cambia a ella, yo vuelvo con ella. Pero a lo contrario. Pero si usted quiere, si usted la ama y te quiere volver... No, porque en sí nosotros nos separamos porque ella no quería estar, ¿entiendes? Ella lo que quería calle, ella lo que quería sentirse libre. Sí, yo entiendo, las mujeres pasan por esa etapa y después lo piensan, reflexionan. Bueno, pues cuando bueno. Ella lo piense bien, espero que no sea muy tarde. Sí, yo entiendo. Líder, acuérdese, cuando usted la vea, no le diga que yo le dije nada. No, varón, dígame. Pero hable con ella seriamente, porque ese niño... Una advertencia también está... Primeramente depende del Dios poderoso. Amén. Luego de usted y de ella, que es su madre. Está bien, mano. Dios bendiga. Está bien, yo voy a esperar el muchacho aquí. Okay. Está bien.
Cuéntame, cuéntame, ¿qué hay de tu vida, papá? Pero tú te has pedido. ¿Y este negocio es tuyo? Sí, tú sabes, haciendo guito aquí. Ay, 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 ay. Sí, sabes, cogiendo trote y vaina y... Pero Arturo, pero es que yo no... para adelante. Ay, Dios mío, pero ¿cuántos años teníamos que tú y yo no? No, mucho, mucho, mira, ¿no quieres algo, no quieres algo? Dame un maní, dame un maní. Claro. Ay, Dios, escúchame que me metiera así para acá, ¿oíste? ¿Cómo? Ay, 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 mira. ¿Qué no te estaba pedido? Dame un voy para aquí. ¿Para allá afuera? No, yo no estaba para allá afuera. No estaba para allá. Yo tenía mucho, tenía como 5 años. Más o menos. Algo así. Y cuéntame, ¿y te está yendo bien? Porque te veo tu cadenita, tu bacano. No, tú sabes, papá, que yo cambié de vida. Pero bueno, seguro, hasta yo estoy cambiando porque lo dejamos, la mujer, yo, tú sabes. Ah, ¿tú te dejaste? O sea, ella me dejó. No, porque el hombre nunca deja, el hombre siempre sigue queriendo. Sí. Arturo. Pero dime, 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 dime tú la verdad. Entonces, este colmado es tuyo. Sí, tú sabes, así, cogiendo trote y vaina y tomé una decisioncita ahí. Me puse. Pero no estabas alquilado porque que trabaja aquí con un perro. ¿Sabes? Arturo, pero yo me alegro de que estés así, ya. Sí, progresando, progresando todo. Ya tú sabes. Wow. No quiero un juguito, un refresquito ahí. Dame una agua. Oh, no, dame una soda, Marga, por favor. Una soda. Sí. Ah, pero tú estás como los ricos ahora, que es soda que toman. Y no, lo que pasa es que me desayuné un poquito tarde ahí, tú sabes, no sé. Espérate, me que te voy a verte. Ya tú sabes. Y cuéntame, cuéntame más de ti entonces. ¿Cómo te estamos bien? Yo, ¿y la familia? ¿Y la familia? La familia está bien, viviendo de mí. Sí, pero está bien que vivamos de ti porque tú viviste de otro en tu tiempo también. Ay, Dios, venga acá. La mano es. Estamos para acá, tiene que dar también. Ya. Así estamos míos también. Ok, ok. Ah, pues ellos también están viviendo de ti, los hijos tuyos. Oye, claro. Esos muchachos nada más saben pedir. Imagínate, yo te lo voy a dar. Es a ti, papá. Y cuéntame la mujer tuya. Mi esposa. Nosotros nos dejamos. Que se dejan. Mi hermano, pero nosotros tenemos alrededor como de 3 meses, más o menos, que nos dejamos. ¿Y también que ustedes estaban? Para que tú veas cómo es la vida. Pues yo lo veía siempre a ustedes. Yo dije, esa gente no se deja nunca. Yo veía bien a ustedes. ¿Sabe algo, Arturo? A veces, la ¿cómo que se dice? La apariencia engaña. ¿No sabía? Sí, a veces sí. Pero por eso que yo la veo siempre, que anda Juan, por ahí por abajo, bebiendo y de todo. Anda bebiendo, ¿verdad? Sí. Yo pero esa mujer bebía antes. No, es lo que te digo. Por eso que la apariencia engaña. La apariencia, porque oye, esa mujer conmigo no bebía. Yo me lo conté raro, sí, cuando yo la veía así. Lo que pasa es que anda. Caja. Santísimo. Es que esa mujer tiene una ilusión marcada. Esto sí acabó, está bueno. Esa mujer tiene una ilusión marcada. Ella se cree como que andando así en la calle, bebiendo y haciendo y deshaciendo, se cree como que se está llevando el mundo por delante. Así es que anda ella. Entonces, por eso es más también que yo vine también, que yo voy a ver si me veo con ella. Más después, porque tengo que hacer una cuarta diligencia por aquí. Entonces, después voy a llegar ya. Sí, sí, es bueno, es bueno. Y le voy a decir, dependiendo como yo la vea, si yo la veo a ella de otra forma y vaina, le voy a quitar el muchacho. Y me sí, lo voy a llevar. Porque yo lo vi también, el chamaquito que anda de otra pose y vaina. Porque ella como que no lo está atendiendo. No, ya que no. No. Ella está descuidando demasiado. Con más razón. Sí, y la vi con un tipo ahí. Anótame tu número. Anótame tu número. Por ahí, por ahí ahora. Esto se va a acabar, te relajo. Mira, ahí está mi número, ya tú sabes, porque ahí van a... Tú me tiras. ¿Tú sabes por qué te pedí este número? Para yo estar informado de lo que ella hace y lo que no hace. Sí, tú sabes, yo... ¿Entiendes? Yo no soy bebé de nadie, yo te tiro todo para adelante. No, tranquilo, mi hermano. Ah, lo que está mal es está mal. Tú eres mi amigo, claro. Arturo. Eso te dije yo, estoy tiempo. Usted puede contar conmigo para lo que sea. No, cuida. Para lo que sea. Pues mira, muchas gracias, ¿oíste? Está bien, se me cuida por ahí, hermano. Y man. Gusto en verte. Okay, mira, me alegra de que tú hayas prospejado y sigue así, oíste. No, sabes. Bote lo tuyo, ahora lo tuyo. Firme, siempre firme, invierte sí. Tu dinero. Si tú pones dinero allí parado, no sirve. Tú dices guardando dinero, eso no sirve. Yo le digo a la gente, esos cuartos guardan banco, eso no sirve. Es que sé. Porque hay que tenerlo así por la calle. Arturo, pues. Ahora estoy, puede ser una rutica de préstamo ahora, ¿sabes? Cualquier vaina, si tú me consigues pedir cliente por ahí, yo te saco lo tuyo. No, yo te hago saber. Está bien. Pues mira. Yo me voy porque en sí. ¿Sabes por qué? Por un lado también yo me siento bien. Pero tengo que ir allá porque la madre de ella es cristiana. Sí, entonces también tengo que ver cuáles son los movimientos. ¿Oíste?
esa mujer es una buena persona, esa mamá de ella. Sí, por yo eso no pensé por que eso ella que... iba a ser así, no, porque esa mamá de ella. Para que tú veas, la madre de ella, vaya. Sí. Yo me voy por el hilo. Ya tú sabes, hablamos después. Está bien, se me cuida por ahí. Gusto en verte y me alegra, ¿viste? Está bien, le da vuelta a los muchachos, por ahí. Ok. ¿Y a qué hora será que esta mujer va a abrir? Me voy a parar aquí porque tengo que irme para el trabajo. Me faltan 20 minutos. Ay, Dios mío, Arely no ha abierto. No, yo estoy esperando porque ya son las 9 de la mañana. Pero demasiado tarde para yo beberme mi fría. ¿Fría? Claro. ¿A beber a esta hora? Sí. Muchacha, mira, tú tienes que dejar esa calle un rato. Eres tú que te ves un poquito vieja, pero mija, yo estoy deja yo esa calle, deja esa calle, que te va a matar esa calle. La calle no mata a nadie, es usted que se deja matar. Ponte a atender a tu niño, dale calor. ¿Y para qué está mami? Tú andas en esa calle como que tú estabas presa, fue y te soltaron. Wow, era una niña todavía. Claro, por lo mismo, tanto como soy una niña, tengo que disfrutar mi vida. Yo creo que tú andas acabando y la calle es la que va a acabar contigo. ¿Y tú? Frénale. Tú eres la que más te mete en vida ajena. Yo sé lo que te estoy diciendo. Frénale, porque mira a tu mamá, lo que sufre tu mamá. Frénale tú y vete a la iglesia. Y te mandan el dinero, te mandan el dinero de ese niño, lo gastan de vida y ese niño pasando necesidades. Mi hijo no está pasando necesidades. Claro que sí, porque claro yo he ido varias veces donde tu madre y el niño ya me dice que no tiene dinero. Mi hijo no está pasando necesidades. Bueno, pues si tú lo dices, mija. Porque su padre le lleva su mantención y no me da ni un peso de eso. Entonces, por eso mami y yo tenemos problemas. Porque ella se cree que yo cojo dinero para yo bebérmelo. Y además, ese dinero me pertenece a mí. Porque ese dinero es de mi niño. Y esa niña está traposa. Tú sí muy bien bebiendo todos los días ese niño traposo en la calle. Entonces esa calle te estoy diciendo, un consejo que te estoy dando, llévate de tu madre. Que la única que va a estar contigo. Por lo mismo, yo me puedo llevar de mi madre, así que deje de estar dando consejos, que eso a usted no le importa. La única que va a estar contigo cuando tú fracases, cuando la calle te dé tu golpe. El que va a estar conmigo, el que me manda dinero, claro que sí. Y después que después que tú no estés bien de salud, ¿tú crees que él va a estar contigo? Que él te va a mandar dinero. Mira, mamacita, te va a buscar una mejor que tú y se lo va a dar a esa. La única que va a estar contigo es tu madre, aunque tú no lo creas. Ni a mí, ni al vecino, ni a nadie, ni a tu propio novio. A la única que tú le duele a tu madre, porque esa es la única que duró 9 meses contigo en la barriga. La única que cada día, cada noche ora por ti. Esa es la única que te va a ver cuando tú te ya que nadie te quiera. Y tú eres envidiosa porque no te puede dar los gustos que yo me doy. ¿Gustos? ¿Esos son gustos? Claro que son gustos. Tú sales cambiadita. Hay muchas cosas que son gustos. Mira, chula. No es que chula. Tú sales cambiadita de tu casa, maquillada, olorosa y de todo. Claro, y al otro día, tú llegas sin peinar, sin maquillaje, con un bajo arriba, a vómito y a de todo. Mentira, usted lo que tiene que dejar su envidia y dejarme a mí. Eso no es gusto, amor. ¿Qué es mi vida, no la tuya? Eso no es gusto, llévate de consejo. ¿Qué consejo? Yo que tenga misericordia de esta joven. Porque lamentablemente que lleva una vida demasiado acelerada. Pero tan bonita, mi mamita. Hey. Ah, cabrón, ¿y tú por aquí, muchacho? ¿Cómo estás? Bien, gracias a Dios. ¿Yo? Yo voy a traerle un dinero aquí al hijo mío. ¿Al hijo tuyo? Sí. Pero yo veo que tú le llevas mucho dinero a ese hijo tuyo. No, hay que dejárselo porque imagínate, uno trabaja para ellos. Tú trabajas para... Tú dices que trabajas para el hijo tuyo, pero tú trabajas para la mamá, ¿eh? Porque es la que se lo bebe ella. ¿Cómo que se lo bebe? Claro, pero venga acá. No, es que ella no puede estar poniéndole la mano ese dinero no es de ella. Ese dinero es para el sustento del niño. No podía porque hace rato que se lo puso, pero esa tipa se va a beber todos los días. Y es con ese dinero porque ella no trabaja. ¿Cómo? ¿Ella no está trabajando? Ella está donde la mamá y me dijo que iba a un trabajo, hace mucho que me dijo. A buscar el trabajo para hacerte creer y cogerte los cuartos. Esa mujer vive bebiendo todos los días y ese niño descuidado. Ese niño con los mismos trapitos que ni ropa le compra ni nada de eso. Tú tienes que ponerle un stop a esa mujer porque ese niño se está desnutriendo. Mira, lo va a llevar con Ani ese niño. ¿Tú estás viviendo cerca de ella por ahí? Claro, porque tú sabes que somos vecinas. Mira, ese es el mismo número que tú estás usando. Claro. Cualquier cosa, avísame. Yo te voy a estar tirando por ahí. No, ya yo te estoy diciendo. Yo no quiero que después digan que yo te estoy contando ni nada de eso. Te lo dije porque te vi.
Y me da cosa con el niño, porque en realidad el niño está pasando necesidades. Pero eso de llamarte, Iván, y de volverte a decir, yo no voy a andar en chisme para que después no me metan en un problema y digan que yo soy la que te estoy comunicando. Ya yo te lo dije, tú la jalas si tú quieres la atención y le dices su cosa y pones el punto sobre la I, pero tampoco le digas que yo te dije que no quiero problemas. No, yo a ti no te voy a meter en ningún problema, porque incluso tú a mí me estás advirtiendo. Pero dime algo, ustedes que tú que eres mujer, ¿qué es lo que ustedes buscan en el mundo? ¿Qué es lo que ustedes quieren en sí? En el mundo no, porque yo no estoy en el mundo. No. Yo no ando en ese desenfreno. Incluso hablé con ella allí. Yo sé que tú eres cristiana, pero te estoy hablando de qué es lo que ustedes... No es metiéndote a ti, que porque ya te estoy explicando, como tú eres mujer, te estoy diciendo. Exacto. ¿Qué es lo que ustedes quieren? ¿Qué es? Porque en realidad esa mujer estaba bien conmigo. Pero quería calle. Y decidió de que esa sentiste muchacha libre. Tiene un desenfreno de vida. Mira que esa muchacha cree que está acabando y es el mundo que está acabando con ella. Es una muchachita de nada. Y claro, quiere llevar ese mundo por delante. Esa niña bebe todos los días. Esa niña es raro cuando está normal. Y cuando bebe se da una transformación que ese niño lo maltrata y de todo. Le habla mal a la madre. Yo voy a hablar con él. Si yo tengo que quitarle al niño, yo se lo voy a quitar. Ahora bien, si la madre de ella se quiere quedar con ella, con el niño, yo se lo voy a dejar. Pero tenemos que entrar en ajuste. Tenemos que dar un acuerdo porque en realidad... No quiero que mi niño esté padeciendo, después se críe con esa influencia, que la vea ella, porque los niños claro. Son como una emponja, así, lo que los padres hacen, eso es lo que los niños van a hacer. Mire, no le siga dando el dinero a ella, porque usted mejor no se lo da a la abuela. Pues para allá que voy. Así la abuela sabe lo que va a hacer, porque es una mujer seria y tranquila, pero si usted se lo da, ella sabe que ella lo va a gastar. Dele dinero a la abuela, que le compre ropa al niño, le compre alimentación y de todo, porque ese niño está desnutrido. Y yo siempre, a veces se lo mandaba hasta con el amiguito mío cuando él bajaba para acá. Y ella bueno, me iba atándolo. Yo nada más le digo eso. Ese dinero de ese niño. Yo nada más le digo eso. Wow, no, pero yo te doy la gracia, ¿oíste? También, porque ya yo tengo unas cuantas orientaciones también. Ya me han dicho de que ella, pero yo por eso mal vine yo a traerle dinero para ver qué es lo que está pasando. Y voy a hablar porque con si ella quiere beber, que beba, pero ella tiene que entender que el dinero que tú le mandas para ese niño es para ese niño. Claro, que no ella me le ponga la mano, eso es lo que le voy a explicar porque a ella. Nadie le prohíbe a ella de que beba, uno le da un consejo, pero ella es la que sabe. Sí, pero si ella sigue así, si ella va a beber bebiendo todos los días, se va yo a ver una alcohólica. Yo la veo, pero alcohólica está ella. Lo lindo del caso es que cuando ella fracasa en la calle, la única que va a estar ahí es su madre y ella es bastante malcriada con su madre. Mira, bueno, yo voy a llegar, está bien. Está bien, entonces. Muchas gracias, oye. Seguimos hablando, que me cuida. Le voy a tirar ese número para que me lee cuando yo salga de allá de su casa. Ajá. Para que usted, no es para tú, no es bueno, pero, ¿cómo le explico? No es poniéndolo a usted como una chismosa. No, como yo le digo, no me meto pero en un problema. No, jamás. Es para, ¿cómo te explico? Para cuidar al niño, para ver sí, qué es lo bien. Que está haciendo en el día. Dígame, ¿entiendes? Está bien, entonces, pues, nos está vemos, bien. Entonces, me cuida. Está bien, gracias. Ojalá que se lleve de consejo de y pueda resolver. Dime, ¿y tú? ¿Y tu madre? Mami está ahí en la casa. Mira, yo vine a traerle el dinero al niño. Dámelo. Dámelo. ¿Sí? No, yo a ti no te voy a entregar más dinero. Yo a ti no te voy a entregar más dinero. ¿Qué es lo que ¿Por a ti qué te... razón? ¿Qué es lo que a ti te pasa? ¿Por qué tú estás así de esa forma ahora? Explícame. Cuando dame dinero. Tú estabas, mira, tú estabas bebiendo, muchacha. Desde que me levanto bebiendo, ¿algún problema? Pero ¿por qué tú eres así? Si tú conmigo, tú no bebías. Tú no estabas bebiendo antes. Tú no bebías cuando tú estabas conmigo, tú no eras así. Pero está bien. ¿Tú te acuerdas aquel día que tú dijiste que a mí también tranquilo, yo lo que quiero es estar libre? Claro que quiero estar pues ahí libre. Ahí lo tienes, está libre a tu vida, pero mi niño, no puede estar aquí hoy. Yo vine a buscar ese ¿Y niño. ¿Y por qué razón no puede estar aquí el niño? Lo vine a buscar porque no quiero que él esté sufriendo. Pero oye, yo no quiero que él esté sufriendo todas estas consecuencias tuyas, que esté viendo los mal ejemplos tuyos, oíste. Nadie está viendo mi mal ejemplo. No. Yo solamente salgo a disfrutar mi vida, porque mi vida es mía. Ah, pues tú lo vas a hacer lejos de mi hijo. Atrévete a sacar a mi muchacho de aquí. Tú lo vas a hacer lejos de... Claro que lo vas a sacar. Que yo soy su padre y tú no puedes darle un mal ejemplo al hijo de nosotros. ¿Dónde tú vas? Tu madre no está ahí, dijiste. Mami está en la cocina. ¿Qué tú quieres? ¿Y el la niño? Mujer que siempre estoy tiempo peleando. Con razón está peleando. ¿Es lo que peleando? Yo me imagino quizás. Es lo que con razón tú me estás hablando. ¿Y el niño dónde está? Durmiendo. Así que bájame la voz también, que sea otra. A mi casa tú no vienes a hablarme durísimo. Dame los cuartos de muchacho.
Doña. Dímelo. Mira, estate tranquila, que aquí se va a saber todo. Aquí se va a saber todo. Doña, ¿cómo está usted? Bien, aquí con un poquito de calor en esa cocina, ¿te okay. sabes? No, dígame. Bien. El niño está durmiendo, me dijo. Sí, está durmiendo. Mira, doña, yo vine. Tú lo que tienes que irte. Déjame hablar, por favor. Doña, mire, yo vine a hablar con usted y con ella. Ajá. Pero qué bueno también, más era con usted. Tú lo que tienes que largarte a ver la calle con mami. Bájate, mi hija. Deja que le hable. Mire. Que lo que va a hablar es. Oiga, ella. El muchacho, lo mismo de siempre. Déjalo que siempre hable. No. Tú sabes de qué es que yo te vengo a hablar y yo a ti te estoy diciendo, va a ser gratis, ya. Doña, vaya, ¿por qué es que esa mujer ahora está así, que está bebiendo y que todos los días? ¿Qué es lo que está pasando? De mí, que tú vienes a hablar. No entiendo. Doña. La razón que ella tiene tan fuerte para andar en la calle. Amaneciendo en la calle. No, ven, ven. Así ven para que escuche. Yo me voy a llevar el niño. Yo, que no es que uno. Ven, yo me voy a llevar el niño. Yo me voy a llevar el niño. No, trágate a llevártelo, muchacho. Doña, disculpe. Yo me. Oiga, por esta razón fue que yo vine a hablarle a ella y a usted. ¿Qué mami que tiene este muchacho? No, claro que ella que lo tiene, por eso mismo. Entonces yo vengo a quedar a un ajuste, un acuerdo de que sea ella que lo atienda. Pero tampoco, no quiero también de que él esté viendo los mal ejemplos que tú le estás dando, que tú llegas aquí de que estás de la noche bebiendo y andando por ahí, quién sabe en dónde. A mí yo no le voy a decir ejemplo. A usted algo. Lo estoy diciendo. Ya, yo no entiendo cómo hablarle a esta muchacha, yo no pero entiendo yo cómo orarle. Yo no entiendo qué hacer. Uno le reclama y ella siempre vive hablándole mal. Mire, yo no voy a la iglesia cuidando a ese niño. Yo para fregar, trapear, cocinar todo y ese niño no quiere estar en el suelo sino cargado. Tú que lo pariste, oíste. Y yo oíste tengo que tener la responsabilidad de ese niño porque ella, véala como es que ella vive, vea. Véala como es que ella vive. ¿Usted se cree que esas son proporciones de esa niña? Doña, mire, le voy a decir algo. Olvidémonos de esa hija suya. Le estoy hablando por el sentido. ¿Cómo lo explico? Por la criatura. Porque el niño no puede estar viendo cierta cosa que esa mujer está haciendo. No. Es un mal ejemplo. Ya yo no encuentro qué hacer. Esa mujer sale en la mañana y llega al otro día. Doña, pero yo no encuentro qué hacer. Y ese niño lo deja sin leche, lo deja sin nada. Si usted le da dinero a ella, es perdido. Porque ella desde que le dan el dinero, ella de una vez arranca ahí y vuelve al otro día. Yo le voy a entregar el dinero a usted. Si yo me hago responsable al niño, mire, usted tiene que entregarme el dinero a mí. Yo a él que no me le dé un peso, si no, okay. Yo voy a ir a la fiscalía para no, que no, busquen no, una no. solución con no, ese muchacho. Oiga, por eso, déjeme decirle, no. Por eso no hay que llegar a este tren. Porque uno primeramente habla. Aquí si nos lleva a la fiscalía, no lo que va a hacer es ponerse de acuerdo. Entonces es mejor que uno aquí se ponga de acuerdo. Oye, vamos a ponernos de acuerdo. Okay, si yo me voy a quedar yo con mi muchacho, usted me va a entregar el dinero a mí. Ella si quiere que siga su calle. Pero yo misma le estoy orando al Señor para ver si el Señor me cambie esa muchacha. Usted ve que yo las hermano. Mire, hermano, óreme por esa muchacha. Encheme rodilla. Hermana, pero oramos por ella. Pero qué espíritu tan fuerte tiene esa hija suya. Ya yo no encuentro qué hacer. Los hermanos ya no hayan cómo orar. Yo usted me ve a mí hincada toda hora orando por esa niña. Y esa niña no entiende. Mire, esa niña me ha dado todos los golpes porque se dejó de usted. Yo no sé si fue que se dejó de usted queriéndolo o amargada. No sé qué manera que ella tiene, pero esa niña no deja de tomar. Eso es día tras día y noche tras noche. Y yo ya no encuentro qué hacer con esa muchacha. Ella no tomaba cuando estaba conmigo. No sé si qué ella pasó, quería salir, si ella quería salir y dar una vuelta, tenía que hablar conmigo. Claro que es así. Está bien de que yo llegaba tarde en el trabajo, que no podía salir ni nada uno. Porque yo de trabajo a la casa, yo casi no salía. Yo. Pero esa niña tiene un espíritu fuerte. Vamos a tomar una solución, o me quedo yo con el muchacho. O algo vamos a hacer. Oiga, quédese con el niño, eso es lo que vamos a hacer yo. Usted se responsabiliza. No, claro. Traer el dinero mensual de ese niño, de la leche y los pampers. A mí no me tocaba traerle dinero ahora, pero yo vine más a ver para acá, para esta zona, para ver cómo era que estaba el niño. No, el niño ¿cuál era su bien. Estado el de niño vida? Está bien, porque la que lo cuido soy yo, ya no cuide ese niño. Sí, pero, yo soy la que tengo ese niño. Pero ahí está, yo no sabía. Ah, era usted quien lo cuidaba. No sabía, pero yo sí. Yo sé que soy la que estoy pasando el trabajo con él. Y esa mujer nada me anda, yo no sé. Mira, yo voy allí donde el amiguito mío, me voy a recortar. Y voy a
Cuando él despierte, yo paso más ahorita por aquí. Está bien, entonces. Y ya usted sabe, de ahora en adelante, usted que lo va a atender. Cuando yo quiera venirlo a buscar, yo vengo y lo busco los fines de semana y me lo llevo conmigo. Claro que sí. Para yo poder ir a un retiro, a la iglesia. No, eso supe yo también, que usted quizás va a estar demasiado atareada. Claro, porque es que todo lo tengo yo que hacer. Entonces ese niño no quiere estar en el suelo, sino cargado. Lo acostumbró a una manera que ya... Hay que desacostumbrarlo, pero obligatoriamente, porque yo no aguanto ya ese niño llorando. Está bien, doña. Y disculpe lo inconveniente, todo, pero quería que esto llegara a una solución. Porque en verdad, le digo algo, esa hija suya tiene la vida como marcada, como con una ilusión, no sé qué. Pero yo le digo algo a usted. Mire, le digo algo. Dígame. Dios puede más que todo, amén. Vea. Y Dios me la va a llevar a un camino bueno. Yo voy a empezar porque a porque ella va a tener... Ella va a tener que postrarse en los pies del Señor. Como yo estoy orando por ella, yo la voy a traer a los pies del Señor. Eso porque Dios sabe que eso es así. No, Dios todo lo sabe. Mire, Dios va a obrar usted en no ella, porque yo... Dios es bueno. Amén. Dios es bueno. Yo en sí, yo no le hice caso a ella. No, no le haga caso, déla quieta, ya usted sabe. Déjeme cuídeseme por ahí. Está bien. Ay, Dios mío, pues déjame seguir en mis quehaceres, déjame dejar el dinero ahí, porque tengo que seguir limpiando, fregando antes de que el niño despierte, porque ahorita despierte ese niño y uno tiene que tenerlo cargado. Doña, el niño todavía está durmiendo. Sí, él está durmiendo todavía, él no ha despertado. Mire. Entonces yo estoy aprovechando, haciendo el oficio antes que despierte. Mire, yo me lo iba a llevar el niño. Pero como mañana es sábado, yo paso mañana por aquí, si Dios quiere. Pues está bien, entonces. Y me lo llevo. Está bien. Pero ya yo sé que el niño está bien, que el niño va a estar en la mano suya. Sí. ¿Oyó? Yo protejo a mi nieto, porque es que si yo no lo cuido, ¿quién lo va a cuidar? Porque esa bendita loca no tiene mente para nada ahora no, mismo. No, usted sabe cómo es, que aquí también... Doña, usted tiene que orar fuertemente por esa hija suya. Ay, ay, yo no hallo cómo orarle al Señor, ya mire. Ya estoy que ya yo no encuentro qué hacer. Y suerte a Dios que usted está viendo que no soy yo el culpable. Que no, ella. No. Yo esa, todo el tiempo le he reclamado a ella que lo perdió a usted, un hombre bueno, por andar en la calle, abandonado a sus hijos. Y cuando yo le reclamo, lo que me dice es que a ella y que vea. No le hable nada y que no le diga nada. Oye, que ya que se calle. Igualito a ella, mire. Sí. Así mismo duerme. Pero yo, mi nieto, yo lo voy a cuidar porque es mío. Sí. Esa es mi sangre. Sí, amén. Ya usted sabe. Doña, siga orando por esa muchacha. No se detenga, porque esa muchacha tiene una ilusión marcada. Pero muy mala. Muy mala. Tiene una ilusión marcada que ella se cree que la calle lo es todo. Así no se deje coger dinero de ella. No, doña. No. Nos vemos. Pues está bien, cuídate eso. Por ahí. Ok, yo paso mañana. Okay. Está bien, está bien. Mami. Dímelo. Ya se fue el hombre. Sí, se fue. Él estaba pasando por aquí y le dejó algo al niño ahí porque él estaba durmiendo y no pudo verlo. Mira, mija, lo que te voy a decir. Tú tienes que dejar ese comportamiento que tú tienes. Porque si tú no lo dejas, tú vas a tener problemas en la calle. Y te digo algo. Tú dejaste un hombre bueno para andar en la calle. Mira lo que pasa. Está abandonando a tu hijo, que es lo primordial que tú tienes que cuidar. Oíste, ese niño lo cuido yo. Yo no sé de qué es lo que tú pretendes con tu vida. Pero tú tienes que cambiar, porque si tú no cambias, te veo fea en la calle. Yo estoy orando mucho por ti, pero tú no me estás poniendo asunto. Tú todo lo que yo te digo te entra por ahí, te sale por ahí. Lo mismo tanto, si tú no sabes, yo no le estoy poniendo asunto, no me digas nada. Claro que tengo que decírtelo. Tengo que hablar contigo cada vez que tú vienes aquí, mi hija. Porque cada vez que viene embriagada o viene yo no sé cómo que tú vienes. Va, ese es el chin tuyo. Bye, bye. Y el niño y yo somos cero a la izquierda para ti. Pero está bien. Sigue ahí, que tú vas bien. Sierva, dígame, ¿qué es lo que le pasa? Que la veo tan angustiada. Aquí preocupada por esta muchacha que tiene 2 días que no llega aquí a la casa y no, estoy cansada de darle mente. Ni sé dónde esa niña puede estar metida, porque no sé ni rastro de ella. No se preocupe, Sierva, que seguramente ella debe estar por ahí, bien,
No, porque es que ya sale, pero siempre llega a la casa aquí. Ojalá sea tarde, pero llega. Pero yo ahora estoy muy preocupada porque tiene 2 días que a la casa no llega. Yo no sé lo que voy a hacer. Y ese niño llorando, llorando, ya yo no encuentro qué hacer con ese niño. Y ella no llega. Es muy preocupada que estoy yo por esa muchacha. Yo no encuentro qué hacer ya. Esa muchacha me tiene a mí con la mente y orándole a Dios por esa muchacha, orándole al Señor, a ver dónde está, que me dé un camino, a ver, para yo salir detrás de ella, pero no encuentro nada, mire, yo estoy mal, mal. Cuando viene a ver, estoy muy, muy preocupada con esa niña, yo no encuentro qué hacer, mire, estoy mal. Cuando viene a ver, ya está en una casa de la amiga de ella. O debe de estar con algún novio de ella por ahí o algo, no sé. Sí. Pero algo yo tengo que saber, aunque sea de aquí a la tarde, yo tengo que saber algo de esa niña. O si no, voy a salir hospital por hospital y ya usted sabe, cabaret por cabaret. Por... Ah, sierva, yo me voy. Pues está bien, está bien. Ay, pero sierva, mire, yo diciéndole que mi corazón decía que esa niña le había pasado algo, Dios mío. Ay, Dios, pero Dios, ¿qué Dios, fue Dios, lo que te pasó, mija? Ven, entra. Ay, Dios mío, Padre de la gloria. No, sí, amor. Ay, sierva, ayúdeme, Dios mío. Ay, Jehová. Te vea. Siéntate. El corazón me decía que algo le había pasado a esa niña. Pero Dios mío, mi hija. Dos días. En el hospital, pues no preocuparla ni la llamé. Ay, Dios mío, ay, pero Jehová, tú sí eres bueno, que no me le pasó más nada a esta niña, tanto que lloraba por ella. Anda, mira, mira, ay, ay, sierva, pero mire, no. Mire, mire, Dios mío, hasta la... pero Padre ay, de la ay, gloria, ay, ¿qué ay, yo voy ay, a hacer? Mira cómo tú estás, por la desobediencia, mi hija. Ay, mami, yo estoy muy arrepentida, mire, mire, la cara toda desfigurada me quedó. Eso era lo que tú buscabas en la calle, y tanto que yo te aconsejaba. Dejaste tu hijo abandonado, tu esposo lo dejaste, un esposo tan bueno que tú tenías, que te atendía, lo dejaste por andar en la calle. Tú no sabías lo que era la calle todavía, te tiraste a la calle y mira lo que te pasó. Yo no quería que te pasara nada malo, yo te aconsejaba por bien. Tú sí. Siempre me reclamabas, pero Dios es más bueno que todo, porque yo doy muchas rodillas por ti, oíste, por eso no te pasó más nada, oíste, para que yo no me cayera muerta cuando tú llegara a la puerta de mi casa, No, mami, yo lo que en el accidente cuando me pasó, yo lo único que dije que si yo salía de esta, me iba a arrepentir. Y esa ay, Dios promesa mío. Yo la voy a cumplir. Ay, pero Jehová, tú sí, eres mío, bueno. Sí. ¿Usted ve? Sí, viva, sí. ¿Usted ve lo que es orar por sus hijos? ¿Usted ve lo que da es rodillas? Porque yo le digo que hay un Dios vivo. Oiga, sí, oye, esa palabra mismo. Que ella dijo, está arrepentida ya. Oye, yo le decía a mi hija, no vaya a la calle, mi hija, deje esa calle, deje esa bebida. Y ella no la dejaba, no se llevaba de los consejos de su madre. Yo dando rodillas por mi niña y mírela lo que me le pasó. Te ves, ciega. Por eso es bueno orarle a Dios. Sí, así mismo. Te ves, lo arrepentida que ella dice que está. Sí, mami, perdóname. Sí, yo sí te perdono, mi hija. Ojalá que mi hijo también me perdone. Sí, tu hijo te va a perdonar también, mi hija. Es el que yo tuve con él. Así mismo, tú sabes que Dios te va a perdonar y yo te perdono también, pero yo quiero que tú vayas a la iglesia conmigo. Quisiera que usted mande a buscar al pastor para que el pastor aquí mismo, yo sea una hija de Dios. Sí, mi hija, yo voy a llamar al pastor para que el pastor venga donde ti. Mami, no aguante el dolor. Ay, Dios sí es bueno, gracias Señor, porque tú sí eres bueno, que ya mi hija va a cambiar. Mami, yo estaba gozando en el mundo y lo que había era una sola ilusión, mami. Yo no buscaba nada en el mundo. Mi hija, las ilusiones no existen. Las ilusiones las hace uno mismo. Eso no existe en el mundo. Eso era lo que yo estaba buscando. ¿Entiendes? Esa ilusión. Mira dónde llegaste con esa ilusión. ¿Oíste? Yo pensé que la calle yo iba a encontrar algo bueno, pero... Mija, la calle no tiene nada. Yo te lo repetía una y mil veces, que la calle no daba nada. Y mira dónde llegaste. Que por gracia y obra del Señor, está tú viva. Dale gracias a tu madre, que daba muchas rodillas por ti. Oíste, que te quiero demasiado.
Yo no quería verte en este estado, pero yo no podía hacer más nada por ti, porque mira lo que tú haces, ¿eh? ¿Te ves, Eva? Claro. Ahora llega arrepentida. Después que yo le decía que se arrepintiera antes de que le pasara algo. ¿Viste, mi hija? En la calle no hay nada. Ve lo que te pasó. Pero ven, mami, ven, vamos, mami, a acostarte. No pudieran llevarme como quiera. Ay, 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 ay. Ay, Dios mío, pero Jehová. Dios. Ay, ay, ay. Dios mío. Ay. Ay, hermana, mire lo que me está pasando con esta niña, Dios mío. Pero Dios es bueno. Dios es bueno. Dios la va a ayudar. ¿Usted sabe por qué Dios es bueno? Porque ya ella vino arrepentida de la calle. Sí. Yo le doy gracias a Dios por eso. Porque yeah, mire, mire, no fue ni una ni dos rodillas, ni una ni dos madrugadas que yo me levantaba de mi cama a orar por esa niña, para que Dios me la cuidara en la calle. Oye, pero las oraciones de aquí son lo mejor que hay, para que lo sepa. Dios la va a ayudar a ella a salir adelante. Ay, sí, sí, ya. Mira, cuídamela y déjeme yo. Sí, sí. Venía no a buscar el teléfono para llamar al pastor. No se preocupe. Dios bendiga. Dios bendiga. Sierva, bueno, dígame, pastor, ¿en qué soy bueno? Bendiga, sierva. Me estaba llamando para decirle que viniera a orar. Mire lo que le pasó a esa niña, pastor. ¿Qué te pasó, mija? Hay un accidente tuve. Tenía dos días. Acuérdese el refrán de los ancianos que dicen que el que se menea mucho, se le bota el carro. Entonces, mija, eso es Dios dándote oportunidad para que tú vengas de baño. Sí, eso sí, lo prometí yo cuando tuve el accidente, que si salía de esto, vea. La Biblia dice que Dios al niño, al hijo que ama, lo corrige. Sí. Entonces Dios lo está corrigiendo para que usted entienda que Dios la ama y que usted tiene una madre que está orando por usted. Acuérdese que usted tiene un hijo. Y la Biblia dice, Proverbios 22:5, instruye al niño en el camino para que cuando sea viejo no sea parte de él. Usted vea que la oración sube. Vea cómo Dios la trajo. Le quiero pedir, por esa muchacha, pastor, le quiero pedir delante de usted perdón a mami, que me perdone todos los piques, porque no puedo decir otra cosa más. Toda no se apure. Los enojos que ella tuvo. Usted tiene que pedirle perdón a su mamá delante de Dios. Pues párese, venga, como yo debo parar. Vea, para que usted vea lo que Dios hace. Usted ve. Dice que Dios, los hijos de los creyentes, los guarda. Vean que ella está herida, está con vida. Claro que sí. Eso es Dios orando, orando. Usted vea que no, ay, mi hija, no podemos olvidar el poder de tomarle gracias. Gracias, Señor, por lo que te permite terminar. Wow. Gracias, porque tú eres bueno, Señor. Así es, Dios es bueno, Dios mío, gracias. Señor, gracias, gracias, gracias. Gracias, Dios mío, en el nombre de Jesús. Dios es bueno, sierva. Así es, pastor. Mire, y a partir de hoy voy a ir a la iglesia. Usted verá lo que yo le dije, que uno por uno van a ir cayendo. Yo le dije que el Señor tenía que llevarme la redí junto conmigo porque ya las rodillas no me daban. Vea, yo no encontraba. Yo no sé si usted se acuerda, pastor, que yo le dije a usted que por más que ella corre, Dios corre más que ella. Así mismo. Y que Dios le va a cansar. Esa palabra usted me la dijo sí en una ocasión, pero ya Dios me la trajo aunque sea salva aquí a mi una casa. Una bendición, nos regocijamos. Ay, sí, 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 sí. Es como aquel hijo pródigo que volvió a casa de su padre. Así mismo. Dios es bueno. Ay, sí, ay, sí. Gracias, Señor. Gracias, Señor.